Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Empezamos esta primera sesión del curso sobre turismo comunitario, nuevas perspectivas o abriendo perspectivas. Mi nombre es Ernest Cañada. Para quien no me conozcáis, soy el coordinador de ALBASUD. ALBASUD es un centro independiente de investigación especializado en turismo desde perspectivas críticas. Veréis, porque lo hemos puesto en el logotipo, que ahora estamos cumpliendo 15 años, son 15 años de estar trabajando en torno al turismo, preocupados tanto por los impactos negativos que tiene la actividad, como al mismo tiempo como por construir posibilidades de un desarrollo turístico más inclusivo, más equitativo y más sostenible. Bien, este es el curso que damos inicio hoy. Durante toda esta semana estará dedicado al turismo comunitario, hoy lunes, miércoles y viernes. La primera sesión de hoy la vamos a dedicar al turismo comunitario urbano. La del miércoles la vamos a dedicar a la relación entre agricultura y turismo. Y finalmente, la sesión del viernes la dedicamos a nuevas formas de construcción de alianzas para el desarrollo del turismo comunitario. Este curso que organizamos desde ALBASUD cuenta con el apoyo de la Diputación de Barcelona en el marco de un proyecto más amplio que estamos haciendo para fortalecer conocimiento en torno al turismo comunitario y poder movilizar dinámicas de conocimiento que nos permitan fortalecer dinámicas sociales. Bien, algunas cosas prácticas que os decía mientras nos íbamos presentando y a medida que la gente se ha ido incorporando, pues las comparto de nuevo. Esta sesión está siendo grabada, luego vamos a compartir el vídeo de las presentaciones en nuestra página web, en la web de ALBASUD, en la sección de formación, quedará alojada para siempre. Os pedimos, por favor, que mantengáis los micrófonos cerrados porque somos bastantes personas que no hayan interferencias. Este curso lo organizamos a partir de una mesa redonda. Las tres sesiones tendrán una dinámica parecida, que les hemos compartido ya a nuestros ponentes una serie de preguntas y cada una de ellas y ellos va a estar interviniendo en orden correlativo. Yo ya les voy a ir marcando el orden. Pedimos respuestas cortas. Vamos a dedicar un tiempo a esta primera parte de discusión con preguntas previas que les hemos formulado a las tres personas que nos acompañan hoy. Y después dejaremos la posibilidad de tener media hora, más o menos, 20 minutos, para que todas vosotras y vosotros podáis compartir preguntas, inquietudes. Pero como os decíamos, éramos bastantes personas. La idea es que lo hagáis por el chat y Carla Izcara, nuestra compañera del equipo técnico, las va a recoger y luego las va a abordar públicamente. Veréis que hoy en el programa estaba anunciado que Carla Izcara iba a ser la moderadora de esta sesión. Yo soy Ernest Cañada, pero hemos tenido un pequeño problema técnico y ella va a moderar la sesión del miércoles y yo voy a estar en la parte técnica. Pero hoy está aquí y nos acompaña también. Bien, sin más preámbulos, doy inicio. Aquí tenéis a Carla saludando. Bueno, sin más preámbulos, doy inicio a la sesión, esta primera sesión del curso, dedicada a un fenómeno relativamente nuevo en cuanto a la atención que le hemos prestado, que es turismo comunitario urbano. Habitualmente hemos pensado turismo comunitario o turismo de base comunitaria, o incluso, como lo llamamos habitualmente, turismo rural comunitario, como una actividad, una forma de gestión de la actividad turística que desarrollamos en el ámbito rural. Pero cada vez más nos estamos dando cuenta que en grandes metrópolis latinoamericanas están apareciendo formas de organización de la actividad turística por parte de comunidades, de asociaciones, de cooperativas, de pobladores urbanos que se están organizando en entornos urbanos y están desarrollando también actividad turística bajo un modelo de gestión de carácter colectivo. Entonces, en este contexto es que pensamos que era necesaria una reflexión sobre qué estaba ocurriendo en torno a esta dinámica. De hecho, es uno de los puntos en los cuales desde ALBASUD le estamos queriendo prestar mayor atención y próximamente empezaremos a publicar y a compartir materiales sobre este fenómeno. Y al mismo tiempo es un fenómeno contradictorio porque estamos viendo que mientras nosotros identificamos este fenómeno muy asociado a las mismas dinámicas que en el entorno rural se habían producido durante muchos años,
También hemos visto cómo favelas, suburbios, áreas periféricas, villas, están siendo explotados comercialmente como un atractivo turístico en el cual precisamente lo que tenemos como punto principal de atracción es la pobreza. Entonces, a esto le llamamos slum tourism, o esta explotación de la pobreza asociada al turismo. Nosotros no nos vamos a fijar en esto, aunque sí sabemos que debemos de tomarlo en cuenta de fenómenos que están ocurriendo en los mismos territorios en los que trabajamos, pero al mismo tiempo necesitamos ver qué otras formas de organización colectiva existen en estos entornos que hemos llamado favelas, suburbios, periferias, villas, etc. Sí, entonces, para discutir sobre esta cuestión, tenemos hoy a tres ponentes, tres personas que nos acompañan. En primer lugar está Francelías Lancheros, que es representante de la Casa de la Lluvia de Ideas del Alto Fucha, en Bogotá, un barrio de Bogotá, en Colombia. Sé que Francelías parece que tiene algunos problemas de conexión, porque estoy viendo que está entrando y saliendo varias veces y creo que su conexión no debe ser muy buena. Esperemos que pueda acompañarnos durante la sesión, pero estamos viendo que parece que tiene problemas. Bueno, en segundo lugar tenemos a Florencia Friend, Pamela Florencia Friel, perdón, dije mal tu apellido y no sé muy bien cómo pronunciarlo, me disculpas. Pamela es asesora técnica en turismo de la Unidad de Proyectos Especiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el barrio Mújica, ex Villa 31, en Buenos Aires, Argentina. Y finalmente tenemos a Marcelo Vilela, que es docente del grado en Ocio y Turismo y coordinador de posgrado en maestría y doctorado en Cambio Social y Participación Política en la Universidad de Sao Paulo, en Buenos Aires. Si os fijáis, tenemos una persona, Francelías, que tiene un rol como comunitario, una persona de una asociación que han estado luchando durante un montón de años por mejorar el entorno y las condiciones de su barrio, y que desde ahí han llegado a desarrollar finalmente actividad turística. Pamela, que juega un rol más de acompañamiento desde la administración pública, y Marcelo, que se ha desarrollado más en el campo de la investigación, pero también una investigación y docencia que ha servido como acompañamiento a las iniciativas de turismo comunitario urbano. Bien, vamos a empezar la discusión y lo primero que os queremos pedir es a cada una de las tres personas que nos acompañan hoy si nos podéis contar la experiencia en la que participéis y el rol que desempeñáis en ella. Os vamos a dar nada, 5 minutos, 6 minutos, 6, 7, para que podáis explicarnos vuestra experiencia y lo vamos a hacer en orden. Empezará Francelías, luego Pamela, luego Marcelo y la siguiente pregunta iremos cambiando el orden para que todo el mundo en algún otro momento empiece las respuestas. Francelías, si estás, ¿puedes poner tu micrófono y tu cámara para que te veamos y nos cuentas qué es tu experiencia? ¿Qué es esto de la Casa de Lluvia de Ideas del Alto Fucha en Bogotá? Ernest, creo que Francelías... Ah, mira, ahora sí que veo que tiene el micro activado. Francelías, tienes que activar tu micro, porque al entrar están todos los micros desactivados porque hoy somos mucha gente. A ver si conseguimos verte. No, si te parece, Ernest, igual podemos empezar con Pamela. Okay. Mientras Francelías termina de conectarse, porque justo se había conectado a la reunión, que sabemos que a veces la conexión y la tecnología nos juega una mala pasada. Yo le ayudo. Gracias. Gracias, Carla. Entonces, sí, me parece bien. Pamela, si te parece, ¿puedes empezar contándonos tú qué está ocurriendo? ¿Qué es esto de la ex Villa 31, el barrio Mújica en Buenos Aires? ¿Y cuál es tu rol? ¿Qué haces tú ahí? Buenas tardes, buenos días, depende del país en el que esté cada uno, cada una. Yo me desempeño, como bien dijiste, como asesora técnica del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, acá en Barrio Mujica. Originalmente este barrio siempre se le llamó Villa 31,
Es una zona que está muy cercana al puerto, cerca de la terminal de cruceros, de la terminal de ómnibus, y dado que a partir del año 2018 se inició un proceso de urbanización del nombre, los vecinos, hay una organización política por manzanas y delegados dentro de lo que es el barrio, se acordó cambiarle el nombre al barrio por una cuestión de estigmas. Entonces, o sea, la palabra villa estigmatiza muchísimo, entonces por esa cuestión es que al barrio actualmente se le dice también Barrio 31 o Barrio Mujica, que es el nombre que eligieron los vecinos. Porque a veces está esto de que Barrio Mujica, Villa 31, Barrio 31, todas están bien, pero a veces desde lo que es el gobierno de la ciudad elegimos nombrar por el nombre que eligieron los vecinos para llamar su lugar. Ahora yendo más a lo que es la pregunta en sí de qué es lo que hacemos, desde el área de lo que es gobierno, acá hay una unidad de proyectos especiales que se encargó de todo lo que es la urbanización y reurbanización de lo que es el barrio. Es una zona muy precaria, está apenas a 15 cuadras de la Casa de Gobierno, de la Casa Rosada de Buenos Aires, en pleno centro de la ciudad, y sin embargo, bueno, es un área estoy buscando las palabras por ahí para... Pues sé que hablamos el mismo idioma, pero a veces los términos se pueden llegar a confundir. Era una zona muy marginal, entonces la respuesta del gobierno fue hacer una ley que le llamamos 6921, que hace que decreta que se tiene que urbanizar el barrio, que no hay que mudar a la gente que vive acá, sino que hay que urbanizarlo y dar posibilidades tanto de viviendas, de todo lo que son accesos a servicios y después la inclusión laboral y económica. Y ahí es cuando se empieza a trabajar la integración económica de la población del barrio. Nosotros, por ejemplo, tenemos un centro de desarrollo emprendedor y laboral, que hay vecinos que tienen un emprendimiento, un comercio, se acerca y recibe distintos tipos de capacitaciones. Y uno de esos emprendimientos que había era una feria, que a raíz de la pandemia se vio afectada y los pocos ingresos que tenían los vecinos del barrio no los estaban teniendo porque obviamente no circulaba gente. Entonces, una vez que empezó a haber aperturas dentro de lo que fue la ciudad de Buenos Aires, se empezó a plantear esto de necesitamos que venga gente a comprar a la feria. Y una forma que se les ocurrió, sobre todo de lo que fue gobierno, era que armar como un plan turístico. Y ahí es donde se empieza a gestar esto junto con vecinos, delegados culturales, siempre se apuntó mucho a lo que era la parte cultural, para empezar a reunir vecinos que quieran hacer visitas, y que, digamos, había que llamar la atención para que la gente del resto de la ciudad se anime a entrar a un área marginal, como se le llama, que se anime a romper esa barrera que había del barrio y venga a comprar. Entonces ahí es que se empiezan a reunir desde el gobierno poniendo sus oficinas con distintos vecinos del barrio. Esto ocurrió a partir del año 2020 y se hace también lo que es un estudio que lo hicieron junto a la Universidad de acá de La Plata, que lo que planteaba era qué tan abierto estaba el barrio al turismo, o sea, si los vecinos querían que entren turistas al barrio. Y la realidad es que la respuesta fue muy positiva. Los vecinos estaban de acuerdo en que entre gente al barrio porque eso iba a ayudar en la economía. Y así se termina armando Ajayu, que es la primera cooperativa de turismo que hay en el barrio. Actualmente hay dos grupos más que están recién empezando. Uno es Mesa, que se dedica más a los mercados y sabores. Después hay otro recorrido que se dedica más al arte, otro emprendimiento, que están todavía formándose. Lo que está así bien constituido es como cooperativa Ajayu. Todas las reuniones siempre se fueron dando dentro de las oficinas de gobierno, y gobierno se empieza a armar de tener una persona, actualmente somos 4 o 5 en el equipo, se tienen que empezar a armar de toda una estructura, porque acá en la Ciudad de Buenos Aires hay una regulación respecto a lo que es la actividad turística, que tiene que ver con que cualquier persona que quiera guiar dentro de la ciudad tiene que tener un título universitario para guiar en la calle, por ejemplo. Y acá en el barrio eso se veía bastante acomplejado. Entonces, parte de nuestro rol dentro de lo que hacemos es formar a las personas que eligen emprender en turismo en el barrio, y articular con los organismos oficiales de turismo, como en el caso de la Ciudad de Buenos Aires es el ente, en algunos lugares es secretaría, por ejemplo,
Entonces, nosotras lo que hacemos es, nos sentamos a trabajar con el ente de turismo de la ciudad para ver de qué manera regular el turismo adentro del barrio y que el vecino que quiere emprender no tenga que hacer una carrera de 2-3 años. Entonces, por ahí no es guía de turismo, sino que el nombre que se le busca es promotor turístico para que puedan hacer un curso y tengan una credencial habilitante. Después también se acompaña todo lo que es el trabajo en red, por redes sociales, todo lo que es Instagram para que puedan promocionar sus servicios. Muchas veces se ponen en contacto influencers, por ejemplo, y también trabajamos en conjunto para que los vecinos puedan aprovechar esa oportunidad que tienen de difundir lo que hacen, y eso obviamente se ve reflejado en los ingresos que ellos reciben. Acá puntualmente se inició todo este proceso del turismo comunitario urbano porque los vecinos necesitaban tener un ingreso extra a partir de lo que pasó en la pandemia. Muchísimas gracias, Pamela. Perfecto. Ya sabemos de entrada cuál es tu experiencia. Francelías, no sé si has podido resolver el problema del micrófono y la cámara. ¿Te podemos ver y escuchar, me dices? Ernest me comenta por el chat que le tienes que dar opción porque dice que el anfitrión no le deja. No. Ya. Lo seguimos intentando. Sí, le das paso a Marcelo. Gracias. Sí. Marcelo, disculpad los cambios que estamos teniendo. Tu turno, por favor. Buenos días, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Muy bien. Bueno, antes de todo, bueno, nada que disculpar. Ernest, está todo bien. Sabemos cómo son estas cosas, ¿verdad? Estoy en la universidad. Soy profesor de la Universidad de São Paulo, como Ernest me ha presentado. Y estoy en mi despacho, así que puede que tengamos alguna interferencia de sonidos acá. Bueno, intentaré hacer lo mejor desde mi despacho. Me gustaría agradecer a Ernest y a toda la gente de Alba Sud por la oportunidad de hablar un poco de lo que tenemos acá en Brasil, más sobre todo de São Paulo, algunas experiencias de turismo comunitario que tenemos acá en la ciudad. Como ha dicho Ernest, mi visión es un poco lá de observador, um pouco de, bueno, de investigador, de uma pessoa que está mirando estas experiências, não tomo parte diretamente de elas, aunque em um dos casos que eu vou apresentar, temos algumas ações como universidade no território. Bueno, me gostaria de dizer também que, como siempre digo cuando hablo en estas oportunidades con la gente de Latinoamérica y de España, que yo suelo repetir lo que dice Julieta Venegas, la cantautora mexicana, que suele decir que el portuñol será la lengua del futuro, así que seguro que yo hablaré un poco de portuñol a veces. Espero que, bueno, que ustedes puedan comprenderme. Bueno, me gustaría hablar de tres experiencias que tenemos acá en la ciudad de São Paulo. Una de ellas, bueno, dos de ellas, Ernest ha visitado cuando ha estado acá en nuestra ciudad. Una de ellas se llama Quilombac, es un colectivo que está ubicado en la zona noroeste de la ciudad, en el barrio de Perús. Es un colectivo que está dedicado a promover, a valorizar el arte de las calles y presentar manifestaciones culturales de música, y otros tipos, y que tiene mucho que ver también con el combate al racismo.
O sea, es una experiencia muy interesante, poco conocida por la gente de la ciudad todavía, pero que tiene una importancia muy, muy grande, sobre todo en esta cuestión de la resistencia de las periferias urbanas. En esta, más o menos cerca de la organización, tenemos una fábrica de cemento, que es la primera del país, que no, la fábrica no tiene más actividades productivas, pero se quedó muy conocida porque en esta fábrica ocurrió una huelga muy larga, de hecho varias huelgas, pero una de ellas más larga, y el movimiento de los trabajadores se quedó muy conocido. Y tenemos también cerca de la de la sede del colectivo, un cementerio donde fue descubierto, bueno, se descubrió la ¿cómo explicar? Durante y después de la dictadura que hemos tenido acá en Brasil, este cementerio fue utilizado para ocultar, bien, ocultar, se dice, ¿verdad? Los cadáveres de gente que fue perseguida por la policía, por la dictadura y todo eso. Y hoy este cementerio es una, bueno, se puede decir un punto importante de visitación para la reflexión sobre cómo la policía suele tratar la gente de las periferias. Bueno, otro sitio, en otra zona de la ciudad, bueno, puedo hablar rápidamente de otra zona, de otro sitio cerca de Quilombaque, que es la comuna de la Tierra, Irmã Alberta, es una... Y ahí, estas dos experiencias de las cuales voy a hablar ahorita tienen un poco que ver con la próxima sesión del encuentro, porque tienen un carácter más rural, aunque esté en la ciudad de São Paulo. La comuna de La Tierra, Irmã Alberta, es un asentamiento, no sé si hay esta palabra en español, del movimiento de los sin tierra, o sea, de la gente que lucha por la reforma agraria, decimos acá, y que suele ocupar áreas rurales sin actividad, improductivas, para la producción de alimentos, y también en este caso que suele desarrollar algunas actividades turísticas de visitación y agroecología, estas cosas. Este sitio está cerca de Quilombaque, o sea, las dos experiencias en la zona noroeste de la ciudad. Y en el sur de la ciudad tenemos el proyecto Acorrendo, creo que es la palabra, en Parelheiros, que está en el extremo sur de la ciudad. Es un proyecto también de agroecología y turismo comunitario que suele recibir estudiantes, suele recibir la gente que quiere conocer dónde y cómo se produce los alimentos orgánicos. Y es una actividad apoyada por una organización, por una ONG. Y en este caso, la universidad toma parte del proyecto como nosotros hemos desarrollado un proyecto de extensión, decimos acá en Brasil, que es la participación de la universidad en la sociedad, una participación más cercana. Y es un proyecto que está basado en una otra experiencia que tenemos acá en el sur del país, que es acogida en la colonia,
que a su vez es basada en una experiencia francesa que se llama Acquis Paysan, o sea, que recibe la gente en las propiedades rurales pequeñitas, donde la actividad principal, de hecho, no es el turismo, sino la actividad de producción de alimentos. Entonces, es un poco eso que me gustaría decir y, bueno, seguiremos discutiendo. Gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. No estoy seguro si hemos podido resolver o no. Parece que no, ¿verdad, Carla? No, seguimos con problemas de conexión, así que de momento Francelías no puede participar. Bueno. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a quedar con Pamela y con Marcelo y en el momento que Francelías se pueda conectar, le daremos un tiempito a él para que nos cuente, ¿sí? Si os parece, nosotros seguimos con la dinámica, Pamela y Marcelo. Entonces, Pamela, te quería preguntar, la segunda cuestión es, ¿cómo ha sido la participación de la comunidad en la construcción de la oferta turística? ¿Y hasta qué punto este proceso, esta oferta, la construcción de esta oferta, se ha diferenciado de otras formas de presencia de la actividad turística en entornos de barrios marginales, periféricos, villas, que ponían el acento en la pobreza, precisamente convirtiendo la pobreza en un atractivo? Es decir, ¿cómo ha sido esta participación y en qué medida se ha podido diferenciar de estas formas de organizar la actividad, la oferta turística? Adelante, muchas gracias. Gracias. Bueno, como comentaba un poquito antes, desde que se plantea esta idea de, bueno, hay que tiene que entrar gente al barrio, se empezó a trabajar codo a codo con vecinos y vecinas. Primero se reunían de a 30, 40 personas, luego, bueno, obviamente con el tiempo eso terminaron siendo 8 personas que armaron la primera cooperativa. Después, bueno, el resto de los grupos en total hoy son aproximadamente 20 personas en tres grupos distintos que llevan adelante la actividad, pero era también consultarles a los vecinos qué querían mostrar de su barrio, porque sí, se necesitaba que entre gente a comprar a la feria, que entre gente a consumir en los locales gastronómicos, y que, por ejemplo, estas personas que tal vez estaban sin empleo porque se dedicaban a la parte cultural que estaba completamente paralizado durante la pandemia, ¿qué era lo que deseaba mostrar el vecino? Más allá de que hay cuestiones que son obvias que tienen que ver con un barrio popular, se le dice acá también barrio marginal. Había algo diferenciado con el resto de la ciudad de Buenos Aires. O sea, uno dice Buenos Aires y lo primero que piensa es en La Boca, en el Obelisco, en el Tango, Maradona y Messi. Y había que encontrar algo y el vecino no quería quedarse en eso de, no, de venir a ver cómo viven ellos o poner una imagen muy común del barrio que tiene que ver con los cables, por las conexiones informales que hay al sistema eléctrico. Entonces también era como, bueno, sí, eso llama la atención, pero ¿qué hay? Y ahí fue cuando empezó a surgir esto de, es un barrio que tiene 90 años de historia y que desde sus orígenes, que venían italianos y polacos que descendían de barcos acá en la zona del puerto y se venían a instalar en carretas abandonadas en la zona donde hoy está el barrio. Hasta la actualidad que hay mucha gente de Bolivia, Perú, Paraguay, hay gente de África, de Brasil también. Entonces era, bueno, a ver, ¿qué es lo diferente que hay en el barrio? Y terminaron, por un lado tiene que ver con toda la parte cultural, por la cantidad de jóvenes que hay en el barrio. Entonces hay concursos de freestyle, hay recorridos que recorren todos los murales que hay en el barrio. De hecho, hay muchos programas de gobierno donde hay que pintar o embellecer una zona, entonces se contrata directamente gente del barrio, artistas del barrio para que trabajen en eso. Y después había alguna cuestión que tenía que ver con lo gastronómico, la festividad de cada colectivo que vive en el barrio. Por ejemplo, acá en Latinoamérica está siempre el 1 de agosto, que es el día de la Pachamama, es el día de la tierra. Entonces, por ejemplo, la colectividad boliviana hace todo un evento, una fiesta, donde se empezó a traer a los turistas y a invitarlos en grupos reducidos. Siempre esto también de medir la capacidad de carga de cuánta gente puede venir al barrio.
Y después, los recorridos gastronómicos, hay dos emprendimientos que tienen recorridos gastronómicos. Entonces, se empezó a hacer foco en eso lindo y también en la experiencia de venir y conocer cómo se hace una chicha morada, que es muy común en Perú, o cómo se hace una sopa de maní, que es muy común en Bolivia, un chipá guazú que se hace en Paraguay. Entonces, los recorridos van apuntando también hacia el arte y hacia la gastronomía, más allá de lo que es el barrio. Y de obviamente las carencias y lo visual, uno entra al barrio y se da cuenta que no es un barrio como se fue gestando todo el resto de la ciudad de Buenos Aires, sino que tiene particularidades de las casas muy angostas, muy altas, la conectividad a los servicios clandestinos muchas veces con esto de la luz, por ejemplo, la imagen de los cables es impresionante. Entonces, sí, eso es un atractivo que por más que uno. Que los vecinos digan, no, el foco está puesto en otro lado, sí, eso es una cosa que llama la atención y el que viene al barrio viene a sacar la foto de comerciar con los cables, pero también lo que ellos buscaron y lo que trabajamos en conjunto fue, bueno, ¿qué quieren mostrar los vecinos? ¿Qué, aparte de los cables, qué más hay para mostrar? Entonces, yo creo que la diferencia muchas veces. O lo que al menos se plantea entre los vecinos es, bueno, no queremos ser como otras ofertas que hay en Latinoamérica, que se quedan solamente en el cómo es la villa, por decirlo de alguna manera, sino de mostrar todo lo lindo que tenemos. Más allá de que tenemos esto, también tenemos toda una parte cultural y patrimonial para poner en valor. Perfecto, gracias Pamela. Sí, ¿no? No, no. Por lo que nos cuentas es esta dificultad, ¿verdad? De que algunas dinámicas es difícil romperlas. Sí, respondo una cosa que justo viene de la mano, que lo estoy viendo en el chat, que tiene que ver con el perfil del visitante. Eso también es súper importante porque los vecinos siempre dijeron, bueno, acá lo que más nos interesa y en un principio, en 2020. Era el público local, porque el público local era con el que se tenía que romper esa barrera y ese estigma que tenía sobre las personas del barrio. Hay una dificultad que siempre surgió, que era una persona que tenía dirección de este barrio no podía conseguir trabajo. Entonces, inicialmente se buscaba que las personas que vengan a los recorridos, a las visitas guiadas, sean vecinos, a lo sumo, gente del resto de Argentina. Pero el primer público, que aparte en un contexto de pandemia donde muy poco se podía viajar, el primer público al que fue destinado y donde se dijo, bueno, este es el mercado que tiene que venir, eran visitantes también de la ciudad de Buenos Aires, de barrios aledaños o del área metropolitana, que es toda la provincia también de Buenos Aires. Y recién ahora se está empezando a abrir un poco más a lo que son agencias de viajes, por ejemplo, que también es un detalle que no me parecía menor nombrar. Perfecto, excelente. Marcelo, cuéntanos tú, ¿cómo ha sido este proceso de participación, de las distintas experiencias a las que has colaborado, de la comunidad y al mismo tiempo cómo han establecido estos vínculos entre estos otros actores externos que podrían estar ofertando sus mismos lugares si es que esta dinámica se ha producido? ¿Y cuál es el punto de contradicción, la complementariedad? Es decir, ¿cómo es esta relación? Bueno, pienso que la cuestión de la participación es el reto más complicado, ¿verdad? Porque las personas suelen vincularse a los proyectos por distintos motivos y hay toda una cuestión de expectativas que a veces no son alcanzadas. Así que mantener a la gente en los proyectos no es, creo yo, una cosa simple de garantizar. Bueno, las experiencias son un poco distintas, así que en el caso de Quilombac, que es la primera de que he hablado yo, creo que es una experiencia. Bueno, es la más urbana de todas, así que se desarrolla en el sitio donde vive la gente, así que creo que es donde hay donde se puede ver la participación más efectivamente, porque hay una sede, la gente suele reunirse allí,
Siempre ocurren las actividades culturales, de música, de arte y todo. Así que tenemos una participación que es más visible, digamos. En los otros proyectos, las actividades como he dicho, en zonas más o menos rurales. Así que la gente suele tiene un poco más de dificultad de involucrarse en los proyectos. Y como he dicho, hay también una cuestión de que la gente a veces no se mantiene en las actividades. Así que un reto es mantener las personas en los proyectos. En el caso del proyecto Acogiendo en Parrilleros, como he dicho, hay una ONG que está por detrás de las actividades. Así que la ONG suele motivar, suele intentar garantizar la participación de la gente. Pero como he dicho, no es algo simple, ¿verdad? Con respecto a la diferencia de las otras ofertas que tienen la pobreza como atractivo turístico, bueno, en los tres casos son experiencias periféricas, así que la pobreza es algo visible y que podemos ver este fenómeno en la ruta de los sitios, pero efectivamente no es la experiencia que se quiere valorizar, que se quiere enseñar. Así que hay toda una cuestión cultural, mismo en las actividades de agroecología, hay también un componente cultural que la gente intenta enseñar a los visitantes, que suelen ser de escuelas, de universidades. O sea, no tenemos un público turista en el sentido tradicional. Y que tampoco busca esta explotación de la pobreza en las actividades. Yo creo que la gente sabe más o menos lo que va a conocer y que no tiene nada que ver con otras formas de turismo que buscan esta glamorización, digamos, de la pobreza en las periferias. Bueno, más o menos eso. Perfecto, gracias Marcelo, sobre todo tanto por el interés como por ajustarte al tiempo. Mirad, sé que Francelías estás por aquí, si no me equivoco. No te estoy viendo, pero creo que estás. Entonces, creo que ahora ya podrías hablar, Francelías. A ver. Hola, buenos días a todos y todas. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos. Ahora, perfecto. Por fin, teníamos muchas ganas de escucharte. Tuvimos la suerte hace unos meses de visitar a Francelías en Bogotá y conocer una experiencia súper interesante, que por eso queríamos invitarle hoy aquí. Francelías, cuéntanos cuál es vuestra experiencia, cómo ha sido vuestro proceso y cómo llegáis a desarrollar esto de los viajes barriales, estas formas de organización de actividad turística en un contexto de lucha por mejorar las condiciones del barrio. Bueno, nosotros estamos ubicados acá en Bogotá, en un territorio que se llama Alto Fucha. Es una parte medioambiental muy importante y se han desarrollado estos viajes de barrio de acuerdo a todos los procesos que nosotros tenemos de resistencia y lucha desde el año 2004, ¿no? Es como mostrarle también, digamos, a las personas que vienen de otros países, a las mismas universidades, a los mismos colegios, todo lo que hacemos en este territorio, todas las incidencias que hemos tenido, todos los procesos que hemos tenido. Por ejemplo, digamos, mostramos lo bonito de nuestro río,
mostramos también lo bonito que tenemos, digamos, de nuestros patrimonios, que son unas casas súper antiguas, que llevan más de 300 años, que han sido, habitadas o hospedadas por Simón Bolívar, uno de los libertadores de acá de América, mostrando las huertas urbanas también, mostrando como procesos de construcción de casas en Cuadua, material que es, digamos, basados en la naturaleza. Y esto ha incidido mucho, digamos, en la participación también de las comunidades, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, en ese viaje de barrio que nosotros tenemos, se benefician económicamente, digamos, varios grupos de ciertas paradas donde ellos muestran sus proyectos, se benefician, digamos, de algún momento, digamos, porque nosotros sí cobramos, digamos, esos recorridos. Los cobramos, digamos, dependiendo la capacidad de pago que tengan las personas. Entonces, va incluido los almuerzos, van incluidos los refrigerios, y esto es como, digamos, darle también una posibilidad de impulsar la economía popular a las personas que hacen estas paradas. Francelías, me gustaría que nos compartieras también, aunque sea breve, yo sé que ahora te hemos pedido brevedad, pero quería que nos compartieras también un poco cómo ha sido esta historia vuestra, porque vosotros no empezáis con el turismo, casi al turismo llegáis al final, y antes ha habido toda una historia larga de distintas luchas por mejorar las condiciones de vida, de legalización, etcétera, del espacio en el que estáis ocupando. ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, este proceso, pues nosotros siempre nos han tildado que vivimos en las periferias de Bogotá, ¿no? Las periferias acá en Colombia son por la parte más lejos del centro, digamos, bordeando la parte de los cerros orientales. Y acá nosotros, digamos, el Estado, el gobierno, nunca nos veían, nunca sabíamos que nosotros estamos viviendo en estas partes tan bonitas. Y pues realmente para hacernos conocer fue como la construcción de la Casa de la Lluvia Ideas en el año 2012, fue lo que se visibilizó, digamos, a raíz de esta construcción. Ahí fue cuando el Estado reconoció que habíamos personas acá en estos sectores. Y pues a nosotros nos tocó muchísimo, muy duro, poder pedir los servicios públicos, poder pedir la legalización de los barrios, porque estábamos sobre una área de reserva forestal. Entonces, digamos, para poder, digamos, contextualizarles un poco, nos tocó hacer derechos de petición, acción de tutelas, para que nos incluyeran dentro de una franja urbana, que quiere decir que la reserva forestal se dividió en tres partes. Zona pública prioritaria, franja de adecuación y la parte urbana. Nosotros estamos sobre la franja de adecuación, pero son 63 barrios que bordean los cerros orientales, que nos íbamos a que el Estado pensaba sacarnos a nosotros de estos sectores con personas que llevamos viviendo acá más de 80, 90, 100 años en estos sectores. A nosotros nos tocó muy durísimo. Hace 5 años que tenemos la legalización. En menos de 5 años también logramos lo que fue la pavimentación de vías, los servicios públicos. Lo hemos logrado con mesas de articulación, mesas de trabajo también con el Estado. Y ahora, para terminar contigo en esta primera parte, te quería preguntar algo que les estaba preguntando a las dos personas que nos acompañan, que ellos estaban viendo desde experiencias tanto de Brasil, de Sao Paulo, como de Buenos Aires, en Argentina, que a veces encontramos en estas ofertas de turismo comunitario urbano que hay una cierta oferta vinculada con el atractivo de la pobreza o entornos de pobreza. En vuestro caso, por la visita que os hicimos hace unos meses, ahí lo que aparecía era sobre todo un mostrar desde el orgullo de lo conseguido, ¿verdad? ¿Cómo es esta relación con estas formas de hacer turismo que pretenden mostrar cosas como la pobreza? Bueno, sí, usted mismo lo dijo, es como mostrar lo bonito que nosotros hemos hecho y lo orgulloso que hemos tenido también, y digamos, sí, acá también la pobreza existe, pero también es como mostrarlo de otra manera, digamos, que está como intercalado al turismo comunitario, ¿no? Entonces es como hacerlo ver por otra parte, pues que la pobreza existe, pero también así dentro de la misma pobreza también existen personas de, digamos, de muy alto nivel, digamos, la riqueza aquí también, digamos, es bastante, ¿cómo le digo? Bastante mimizada. Hay personas, digamos, que tienen cualquier cantidad de dinero, cualquier cantidad de poder, entonces se vienen a vivir a estos barrios,
¿Para qué? Para evadir los impuestos, para evadir las prebendas, y porque pues, realmente, digamos, está en una zona muy privilegiada de Bogotá, digamos que es la riqueza más fuerte que tenemos, que son los cerros orientales de Bogotá. Y pues con estos proyectos que nosotros hemos hecho también, digamos, es una forma de desarraigar un poco esa pobreza, ¿no? Porque hay veces yo he dicho la pobreza, ningún ser humano en la vida es pobre de mentalidad, porque pues realmente si uno lo logra, lo consigue todo. Entonces es una forma de ver esos aspectos también, que aquí lo que tenemos es una riqueza también muy natural, y también tenemos una oferta de trabajo muy, muy fuerte, ya que digamos si las personas no la quieren, digamos aprovechar eso porque no quieren. Muchas gracias, Francelías. Vamos a volver ahora con nuestros otros compañeros. Solamente te pido que vamos a apagar el micrófono, pero luego seguimos contigo. Y quería preguntaros si te parece, empezamos contigo, Marcelo, en torno a la cuestión de los retos. Es decir, si hacer turismo comunitario en entornos rurales ya no era fácil, hacerlo en entornos urbanos parece que los retos se multiplican en términos de cuestiones como, por ejemplo, ahora mismo Francelías lo comentaba, ¿no? Procesos de revalorización del valor del suelo y riesgos de desplazamiento asociados, situaciones de incremento de la desigualdad, perdón, de la inseguridad que provocan la dificultad para poder continuar con estas actividades turísticas, cuestiones como la promoción de empresas externas que están también promoviendo la misma zona, o divisiones internas de la propia comunidad o de la organización ante las nuevas dinámicas, incluso la viabilidad económica de la oferta. ¿Cuáles diríais, a partir de tu experiencia, cuáles dirías que han sido los retos, si estos están presentes, si no, qué está presente en estas comunidades en las cuales tú estás trabajando en Sao Paulo? Bueno, creo que todos ellos están presentes en las experiencias que estamos estudiando, y otros también. Bueno, como he dicho, creo que una de las cuestiones es mantener la participación, o sea, equalizar, no sé si existe la palabra, equalizar las expectativas, o sea, la gente suele entrar en los proyectos con distintas visiones, con distintos objetivos, y a veces las personas se dan cuenta que, bueno, no sé si estoy en el sitio, si está bien quedarme aquí, no sé si estoy en el sitio correcto o en el sitio ideal para viabilizar lo que quiero. Entonces, creo que esta es una cuestión importante. Trabajar con la gente para que vean por qué, cuál es la importancia de estar vinculada a un proyecto, a una asociación, a una ONG o que sea. O sea, mantener la participación creo que es algo muy, muy, muy difícil. Bueno, en estos casos también creo que otro tema importante es pensar el apoyo de los gobiernos, que suele ser algo importante, sea para viabilizar, por ejemplo, la infraestructura para llegar hasta los sitios, o para viabilizar la promoción o ayudar en la promoción de los destinos, entre comillas, turísticos, para garantizar la cuestión de la seguridad, por ejemplo. O sea, los gobiernos tendrían un papel importantísimo en muchos aspectos, y a veces no es algo importante, ¿verdad? Porque está un poco afuera de los destinos turísticos centrales, de los turísticos más importantes, de los destinos turísticos más conocidos. O sea, creo que el papel de los gobiernos es algo también, es un reto importante. La viabilidad económica, sin duda, porque aunque el turismo no sea la única actividad de estos territorios,
En algunos casos creo que turismo tal vez no sea la principal actividad, sea una actividad más complementaria, pero garantizar esta viabilidad es también algo que no es simple, incluso porque a veces la gente no tiene la formación, las competencias necesarias para pensar en estos temas, o sea, ¿cuánto cuesta ofertar? ¿Cuánto cuesta ofrecer una visitación? ¿Cuánto cuesta realizar las actividades turísticas en mi territorio? A veces creo que una posibilidad de trabajo con la gente es un poco apoyar esta formación en términos de gestión económica de los productos, ¿verdad? Las presiones territoriales son algo importantísimo también. En el caso, por ejemplo, del proyecto de Acuarela y Parelleros, uno de los temas es la cuestión del medio ambiente. Así que hay una presión urbana para ocupar la tierra. Entonces, y eso pasa también en el caso de la comuna Irma Alberta. Los riesgos sobre el medio ambiente que pueden comprometer la calidad de los destinos, ¿verdad? La inserción de las iniciativas en el mercado también, esto está directamente conectado con el tema de la viabilidad económica, o sea, cómo inserir estos productos en el sector productivo, en las agencias de viajes, por ejemplo. Tenemos en los casos de los cuales he hablado algunas experiencias, pero seguro que es algo que exige un trabajo aún poco realizado. Y pienso también la importancia de sensibilizar otros públicos, porque creo que, como he dicho, estas iniciativas suelen recibir estudiantes de las escuelas, de universidades, o gente que tiene ya una visión, algún conocimiento acerca de lo que van a conocer. Pero creo que sería interesante, importante, también desde el punto de vista de la viabilidad económica, sensibilizar otros públicos para que descubran, puedan conocer, puedan saber que existen estos productos turísticos en las ciudades, en las áreas urbanas que están cerca de donde viven y que podrían ser más bien conocidas y visitadas y todo esto. Entonces creo que hay un tema muy, muy importante, que es la necesidad de sensibilizar otros públicos que pueden tener el deseo de conocer estas experiencias y que siquiera saben de su existencia. Creo que es un poco eso, como veo. Gracias. Perfecto, gracias, Marcelo. Que no son pocas cosas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pamela, cuéntanos, en tu caso, en el barrio Mújica, ¿cuáles son los retos, las dificultades? ¿Qué está encima de la mesa de discusión en torno a estas formas de organización de turismo comunitario urbano? Bueno, voy a retomar mucho de lo que dijo Marcelo. Yo iba sentando con la cabeza porque son muchas de las cosas que nos pasan acá. Por un lado, el tema de la inseguridad es algo que constantemente está sobre la mesa. Que si bien los hechos delictivos se dieron siempre cuando viene un grupo de personas, que aparte que la gente se da cuenta cuando son de afuera, si el último tiempo es como que
Ha pasado un montón, sobre todo porque se está haciendo más conocido la propuesta de turismo que hay en el barrio. Es algo que hay en constante, que los vecinos nos traen constantemente. Por otro lado, en cuanto a lo que son las áreas de gobierno, en nuestro caso, desde lo que es gobierno de la ciudad, la unidad de proyectos especiales, pertenecemos al Ministerio de Desarrollo Humano, hay una presencia, sin embargo, por ejemplo, a la hora de trabajar en la seguridad, que es algo en lo que estamos trabajando y que constantemente estamos reclamando nosotros, inclusive como trabajadores adentro del barrio. Es muy difícil desde las distintas áreas de gobierno, porque a veces el apoyo está desde una secretaría, desde un área, sin embargo, tiene que apoyar y trabajar el área de seguridad también. Entonces ahí es donde empieza, por más que haya presencia del Estado, en nuestro caso, se empieza a complicar esto de lo que es la inseguridad. Para que se den una idea de lo que pasa en el barrio, son alrededor de 50.000, 60.000 personas y por turno hay algo así como 40 policías. En todo el barrio que son 72 hectáreas, entonces es como que ya desde la base hay una cuestión que no está funcionando. Después otro tema que también no es menor y me llamó la atención el hincapié que hizo Marcelo en esto fue el sostener a las personas en los proyectos también. Turismo comunitario, como bien decía, no siempre es la actividad principal, en general es una actividad complementaria. Entonces, lo que ha pasado fue que cuando iniciaron todos los primeros recorridos que se hicieron, había una fuerte presencia de todos los vecinos y después cada quien fue retomando su trabajo, generalmente en lo que es cultura o lo que ha sido en. Por ejemplo, los chicos que hacen arte urbano también trabajan en motomensajería, entonces por ahí no pueden hacer un recorrido porque están justo haciendo otro trabajo. Y el tema es lo que es la rentabilidad del proyecto, por una cuestión de que también se dificulta la comercialización y al no querer caer en una exotización de lo que es el barrio, siempre se está apuntando a lo que es el mercado local y las agencias de turismo sustentables, que en Argentina son pocas. En general son pocas, en Argentina debe haber tres o cuatro, entonces cuesta muchísimo el que el turismo sea genere ingresos constantemente y genere una estabilidad económica en los vecinos. Entonces son como distintas áreas que se van mezclando, intercalando entre sí, que hacen que sea un constante desafío en distintas aristas el poder sostener lo que es la actividad. Entonces, el desafío nuestro también viene, o sea, me llama mucho la atención todo lo que coincidimos, porque sí, son desafíos constantes que se van dando y en las reuniones con vecinos, generalmente acá el horario de trabajo es de 9 a 17 horas y por ahí los vecinos se pueden juntar a las 7 de la tarde. Entonces, si por ahí justo surge un recorrido durante el día, los días de semana, no se puede hacer. Entonces, ya la gente que viene de viaje en general viene el fin de si no viene ese día no puede venir el fin de semana porque se tienen que volver. Entonces se va generando toda una bicicleta que hace que también al no ser rentable el vecino no pueda dejar de hacer su otra actividad. En general, los empleos que están en el barrio son empleos en no formales, de trabajo informal, lo que se dice jornalero o changas. Que si no trabajan ese día, pierden a veces el trabajo y no tienen demasiados recursos como para poder contar con otro trabajo al otro día, digamos. Entonces, esos son los desafíos que se nos van dando acá también. Gracias, Pamela. Francelías, no sé si puedes conectar tu micrófono y nos cuentas cuáles son vuestros desafíos, las dificultades que os encontráis, qué es lo que veis como reto, como problema en vuestra experiencia. Como retos, yo pensaría que es, digamos, tener como una autonomía de nosotros mismos, de las comunidades, de potencializar este turismo y no dejarlo, digamos, institucional. Porque la institución ha estado detrás de este turismo, digamos, con un circuito que se llama Turismo Circuito de la localidad. Quieren hacer lo mismo que nosotros siempre hemos venido haciendo, ¿no? Digamos, hacer los mismos recorridos, mostrarle, digamos, al extranjero todos los procesos que hemos tenido, y ese reto es no dejarlo
institucionalizar, sino dejarlo solamente para las comunidades. De la parte de la seguridad, como en todo lado, pues la verdad, pues acá siempre es una parte, digamos, que hay conflicto, digamos, entre grupos, hay mucho, digamos, expendio también de sustancias alucinógenas, pero cuando nosotros hacemos los recorridos, pues realmente, pues digamos que los que hacen como el daño no intervienen en nuestros recorridos, porque siempre nos conocen a nosotros, vamos con unos guías de la misma comunidad, vamos con unos, digamos, como con unos acuerdos también, y hay veces también, digamos, que se les hace la oferta también a ellos de que se vinculen a estos recorridos también, como para que, digamos, también estén actuando con la gente, ¿no? Es una parte, digamos, que de empresas externas que vengan, digamos, a hacer el turismo, sí, pero ya es otra clase de turismo, que es el turismo de naturaleza, porque estamos, digamos, en una parte de una reserva forestal. Las empresas sí quieren, digamos, empoderarse de esta parte del turismo, digamos, ambiental, ecológico, y también si quieren empoderar de las partes actividades de las artísticas y culturales que nosotros hemos tenido en el territorio. Pero en sí nosotros tenemos, como dicen por ahí, tenemos el sartén bajo la manga y lo tenemos ya como un poco más trazado que la institución, y pues hemos logrado que también, digamos, sea como consensuado con ellos también para la parte de que brinden una seguridad más a las comunidades también del territorio. Muchas gracias, Juan Celías. Antes por el chat os habíamos dejado dos artículos que habíamos publicado en la web de AlbaSud sobre dos de las experiencias que tenemos hoy aquí. Una, la que nos está contando Juan Celías en el Alto Fucho, en Bogotá, y la otra sobre la cooperativa Ajayu, que antes Pamela nos contaba que fue la primera de las experiencias que empezó con turismo comunitario urbano en el barrio Padre Mújica. Bien, antes de dar paso al debate, os quería hacer una última cuestión para los tres, y es hasta qué punto este tipo de iniciativas, este tipo de experiencias, ha pesado más, si es posible hacer este binarismo, ¿no? Pero hasta qué punto ha pesado la demanda de generación de ingresos desde el ámbito de la economía social y solidaria para los habitantes de la comuna, de la villa o de la comunidad, ¿o hasta qué punto tiene más que ver con la creación de vínculo, de un proceso de articulación colectiva, de mostrar el orgullo de un barrio que lucha, que se organiza frente al estigma en el cual está presente? ¿Es posible hacer esta diferenciación? ¿No tiene sentido? ¿Pesan las dos cosas? ¿Cómo vemos esto? Porque de alguna u otra manera son como dos grandes temas que aparecen entre las motivaciones, ¿verdad? No sé, ¿cómo lo veis vosotras? Si te parece, empiezas tú, Pamela. Bien. Es interesante la pregunta. Lo que a mí me parece, al menos en el caso acá del barrio Mujica, es que fue fundamental, y es fundamental en cuanto a una salida económica. Sin embargo, yo creo que sin todo el tejido social no podría existir la propuesta de la forma en la que existe. Digo, hay una organización política que tiene el barrio que es impresionante y yo nunca la había visto. Tiene que ver con que cada manzana del barrio tiene un delegado, hay delegados culturales, de hecho los delegados de manzanas, hay un consejo que directamente las autoridades de acá de Ciudad de Buenos Aires se reúnen con los vecinos que son los delegados del barrio, referentes, muchísimas organizaciones sociales, políticas, ONGs. Entonces, yo creo que de la forma en la que se está dando el turismo en el barrio, se está dando justamente por la participación y por los tejidos sociales que hay. Es muy difícil en este barrio querer hacer algo sin tener el apoyo de los vecinos. Entonces, creo que eso es fundamental. Y sí hay una cuestión esta de orgullo, de mostrar que no soy solamente una villa donde hay delincuencia, donde hay consumo de sustancias psicoactivas, hay mucho más que eso, entonces yo creo que también tiene que ver con eso del vecino, de limpiar la imagen de su barrio y de empezar a sentir orgullo del lugar donde vive. Gracias, muy claro, perfecto. Marcelo, ¿qué opinas? Bueno, creo que los
los objetivos económicos son importantes, por supuesto, sobre todo en algunos casos más que en otros, pero creo que el tema de la... creo que hay otros objetivos que son más importantes, como por ejemplo el turismo como herramienta de educación ambiental, de educación social o popular, como también como herramienta de protección ambiental, o sea, valorizar el turismo como estrategia de protección del territorio frente a la presión urbana, frente a otros tipos de presiones que los territorios suelen enfrentar también. El tema de los lazos, de los vínculos vecinales también es algo seguro muy importante, sobre todo en las experiencias de turismo rural en el territorio urbano que tenemos acá. Entonces, el tema de las relaciones sociales entre los dueños de las tierras, de los pequeños propietarios, es algo muy importante, incluso porque tienen un carácter complementario, ¿verdad? O sea, a veces un sitio puede recibir la gente para una actividad de visitación, pero no puede ofrecer hospedaje. Así que tenemos un vecino que no tiene actividades de visitación, pero puede ofrecer el hospedaje. Entonces, este desarrollo de las relaciones me parece que es algo también muy importante. Creo que has hablado de la posibilidad de eliminación de estigmas, los temas de la violencia urbana y todo, el tema del racismo, el tema de las resistencias, creo que esto es algo también muy, muy, muy importante, sobre todo en algunas experiencias como en el caso de Quilombaque, por ejemplo, que está aquí en la zona noroeste de la ciudad, donde... Esta cuestión es algo, creo que central para el desarrollo de las actividades turísticas. O sea, las actividades están basadas en el combate, en el enfrentamiento al racismo, la violencia de la policía, los esfuerzos para cambiar la visión que las clases medias tienen sobre la periferia. Entonces, creo que es un tema también muy, muy importante. Creo que es un poco esto, creo que son los temas principales, pero seguro que hay otras cosas que podemos visualizar en los distintos proyectos. Gracias, Marcelo. Perfecto. Francelías, si quieres ir encendiendo tu micrófono. Perfecto. En vuestro caso, cuéntanos, ¿qué pesó más? ¿La necesidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos, o pesó más este orgullo barrial por mostrar lo que habíais logrado con la lucha social, o las dos cosas? ¿Cómo fue esta discusión? Yo creo que acá el objetivo no es económico, es más bien como el vínculo social también y digamos... la red, hacer tejido social y una red, digamos, entre los mismos grupos colectivos del territorio de acá, ¿no? Y mostrar también, digamos, a otras poblaciones también lo que se ha hecho, digamos, dentro del territorio, y llevarlo a cabo también, digamos, a nivel de otras localidades también, este tejido social que se ha fundamentado acá en el territorio de Tofucha, porque ha sido como un tejido más de hermandad también, y ha sido también como la unión de varios colectivos que tenemos acá en este territorio, ¿no? Y también, digamos, quitar un poco también, digamos, como esas barreras invisibles que anteriormente, digamos, existían acá en nuestro territorio. Y ha funcionado, digamos, esta parte también, digamos, de,
de encuentros también, digamos, de parches o grupos, como lo llamamos nosotros acá en el territorio. También, digamos, otra de las partes que nos unió mucho fue como las huertas, ¿no? Digamos, la parte de las huertas también, digamos, como para tener una soberanía alimentaria también dentro de los grupos. Y yo creo que la creación de los vínculos comunitarios fue muy fuerte acá en este proceso, y más aún desde la pandemia, ¿no? Desde cuando el Estado nunca llegó como a estos territorios a mirar a ver qué nos faltaba o qué teníamos, y esos vínculos fueron muy importantes, digamos, para poder, digamos, empoderar y hacer mucho más, digamos, más visible la parte de los viajes de barrio, digamos, en el territorio Alto Fucha. También, digamos, se da un poco también la parte, digamos, de dar a conocer la parte ambiental, ¿no? La parte ambiental es fundamental en estos recorridos barriales, porque nosotros estamos rodeados de nuestras montañas, y es un poco de crear conciencias también, digamos, a las demás personas de que la parte ambiental es fundamental para disminuir el calentamiento global, digamos, ya que es una apuesta que le damos a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso está como, digamos, aliado de los tres casos. Acá ha sido muy importante, digamos, esa unión y ese lazo también, digamos, de empoderamiento. La parte económica, pues, es muy mínima, es como un reconocimiento también, digamos, que se le hacen a las personas que participan como en estos eventos, y es más por el orgullo también de mostrar la lucha y la resistencia que hemos tenido y lo que hemos logrado también, digamos, a través de más de 20 años de lucha y resistencia para tener lo que tenemos. Excelente, Francelías, muchas gracias. Bueno, como no podía ser de otra manera, vemos en los tres casos una pluralidad de experiencias, de dinámicas, y ahora queríamos daros la palabra a todas vosotras y vosotros. Habéis podido ir formulando cuestiones a través de del chat. Le vamos a pedir ahora a Carla que active su micrófono, y Carla Izcarra, del equipo técnico de Albasud, nos va a comentar en una primera ronda cuatro preguntas, para que luego podáis contestar alguna de ellas que os parezca, o todas, como queráis, pero en tiempo breve, de alguna manera que reaccionéis a estas cuatro cuestiones que nos va a plantear Carla, de lo que haya recogido de nuestro chat. Carla, cuando quieras. Gracias, Ernest, y bueno, gracias a Marcelo y a Francelías y a Pamela por su conocimiento. Bien, primero he ido agrupando un poco las preguntas que se han ido formulando por el chat. De hecho, he sido muy activo y ya habéis ido respondiendo algunas de ellas. Pero bueno, primero quería recuperar un comentario desde Colombia, desde Bucaramanga, que es Tatiana Quintero, que trabaja en la ruta de turismo comunitario urbano, y solicitaba, si alguien quiere seguir contactando y compartiendo experiencias, contactar con ella. Así que estos encuentros también sirven como punto de contacto. También Marcelo ha pasado su correo electrónico por el chat. Así que nada, que no se quede solo aquí, sino que estos encuentros también sirvan para seguir compartiendo más allá de este seminario. Dicho esto, voy a plantear unas primeras preguntas, y como ha comentado Ernest, escogéis las que consideréis. De hecho, todas son muy generales y pueden ser respondidas por los tres. Entonces, la primera pregunta sería: ¿cuánto tiempo llevó el proceso para que participantes o beneficiarios, se empoderaran de estos proyectos? Luego también querrían conocer la estrategia para romper resistencias mentales. Supongo que lo dicen si hubo algún tipo de resistencia a la hora de empezar con estos proyectos. Igual que, en relación a esta pregunta, ¿cómo ha sido el trabajo con personas que no han participado en la cooperativa o en el proyecto de turismo para, digamos, no romper el tejido social de la comunidad? Que ya habéis ido explicando un poco cómo ha sido este proceso, pero digamos que las preguntas giraban sobre todo alrededor de cómo ha sido el proceso de iniciar este tipo de proyectos turísticos y qué resistencias ha habido y cómo se han integrado en la actividad. Y por último, que cómo se ha manejado también el tema de los grupos conflictivos, que eso ya más o menos se ha resuelto. Estas serían las cuatro primeras preguntas, más sobre el proceso de articulación y cómo ha sido la vinculación de las personas
directamente protagonistas de la actividad turística comunitaria y las que han decidido, por ejemplo, quedarse al margen. Ernest, no recuerdo quién tiene que ser la primera persona en contestar ahora. Como hemos tenido problemas en el orden de, sí, de comunicación, entonces ya nos lo hemos saltado que teníamos. Ah, y genial. Pues en función de cómo me parece, voy dándonos palabras. O sea que vale, ya no sé, pues, en qué orden. Entonces, si os parece, en sí, este caso, Francelia, si quieres conectar tu micrófono y empezar tú, puedes contestar a una o varias de las preguntas que nos planteaba Carla, de las que nos han hecho desde el chat. El tiempo que llevó el proceso de estos proyectos fue desde el año 2015, después de la legalización de los barrios, ¿no? Fue un poco duro, fue muy fuerte, digamos, como hacer reuniones o alianzas estratégicas para llevar a cabo, digamos, este proyecto de viajes de barrio, pero a medida que fue pasando el tiempo, pues, trazando y fuimos vinculando a los actores también de colectivos, de personas que estaban como en un proceso de desalojo de sus viviendas, y fue como una cuestión más de resistencia por permanecer en el territorio, que se abrió como este proyecto y se abrió la manera de integrar a las personas que también, digamos, estaban como menos favorecidas de permanecer en el territorio. ¿Cómo se ha manejado de pronto, digamos, esto a nivel de personas? ¿Se ha manejado con pedagogía, se ha manejado con publicación, con flyer, se ha manejado también, digamos, las actividades artísticas y culturales que hacemos acá, que se llaman las Bienales de Arte Comunitario, que son, digamos, donde hacemos actividades artísticas, culturales, sociales, y van de acuerdo, digamos, acogidas también a estos procesos de viajes de barrio, ¿no? Porque estos procesos de viaje de barrio también se han vinculado, digamos, varios actores también de otros países, de otras regiones de Colombia, y se han unido también, digamos, como a este esfuerzo y a esta alianza también de barrio, ¿no? No recuerdo cuál fue la tercera pregunta. Sí, las preguntas eran sobre cómo ha sido trabajar con las personas que no participan directamente de estos proyectos, en vuestro caso, que son distintos colectivos. Entiendo que más o menos ha habido como una participación desde distintas esferas, ¿no? Aunque no estén directamente vinculadas a las rutas de barrio. Sí, 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 es eso, y yo creería que también la mejor manera de atraer la gente para estos proyectos y estos recorridos de barrio son, digamos, las ollas comunitarias. Las ollas comunitarias es como un gancho, en especial para que la gente esté enterada también. Y no, acá la gente es muy participativa, pues, digamos, ahorita ya que está como trazado el proyecto de viajes de barrio, ya todas las personas, digamos, quieren conocer como esa ruta, como esa pedagogía también ambiental y unirse, digamos, a los grupos, ¿no? Gracias, Francelías. Marcelo, si quieres contestar tú. Vale, bueno, no sé si podré contestar todas, pero a mí me parece muy interesante la pregunta sobre las resistencias mentales, cómo romper estas resistencias. Creo que seguro que no es algo simple, sobre todo porque pienso yo que las personas van a involucrarse en estos proyectos por distintos motivos. Así que creo que un reto importante es comprender por qué la gente decide tomar parte de una asociación, de una cooperativa, de lo que sea. Y, o sea, creo que no hay una estrategia muy generalista para resolver este tema. Creo que tenemos que desarrollar distintas estrategias para los distintos motivos de participación. Pienso yo que el más difícil no es atraer a la gente para las iniciativas, sino que mantenerlas en los proyectos. Entonces, no sé si
si el problema está en la resistencia mental para atraer a la gente o para mantenerlas. Creo que hay un punto que tiene que ver con la otra pregunta, pero que también está conectada un poco a eso, que es el tema del proceso de articulación. Y creo que tenemos también que mirar lo siguiente. Hay situaciones en las cuales el turismo es una actividad importante, y el proyecto ya nace con el turismo. El turismo forma parte del proyecto desde el principio, y hay otras situaciones en las cuales el turismo llega después. Por ejemplo, en el caso del movimiento de los trabajadores sin tierra, el turismo no suele ser un tema para ellos. El tema principal siempre fue la reforma agraria, siempre fue la cuestión del uso de la tierra. Hace poco que el turismo empezó en estos territorios. Entonces, creo que la forma de manejar el turismo y de involucrar a las personas en la actividad es distinta en una experiencia como esta. Al revés, cuando pensamos en el proyecto, por ejemplo, que es Acolhendo Emparelheiros, el turismo es el catalizador, digamos, bueno, ya existía, claro, la actividad agroecológica, pero el turismo viene para... viene como el elemento que puede unir los productores a la gente para desarrollar esta actividad. Entonces, creo que tenemos también, en este caso, distintas situaciones y que exigen distintas estrategias y distintas formas de enfrentar los objetivos, los retos. Gracias, Marcelo. Pamela, ¿cuáles serían tus reacciones a las cuatro cuestiones o a la que tú quieras, a las que nos planteaba Carla? Bueno, a mí algo que sí me llamó la atención y fue como me quedé pensando fue en esto de ir a las resistencias mentales, ¿no? Nos ha pasado y nos pasa constantemente. Yo trabajo para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y yo creo que es un general de la sociedad argentina que está dividido en si votás a una persona o a otra, si perteneces a un gobierno o a otro. Entonces muchas veces la resistencia viene por ese lado. Organizaciones sociales que son opositoras al gobierno de la ciudad de Buenos Aires tienen una resistencia mucho más fuerte que cualquier otra organización. Entonces, muchas veces es sentarnos y conversar y buscar un punto en común. Pasa con los vecinos también. A veces dentro de los mismos grupos hay ciertas diferencias. Y obviamente hay una instancia en donde ellos, cada grupo tiene que sentarse y comunicarse y ver cómo resuelven las distintas cuestiones que van surgiendo, y después también pasa con nosotros de, bueno, a ver, por ahí la visión que nosotros tenemos como gobierno es una, sin embargo, el que está y vive en el barrio es el vecino, entonces siempre se trata de respetar eso, y es la única metodología que encontramos, trabajar también con los referentes barriales es clave, sin los referentes barriales yo creo que no se puede trabajar, y muchas veces como decía antes, nosotros tenemos una visión, el barrio tiene otra, y bueno, ahí es negociar y ver hasta dónde, y poner un objetivo claro que creo que tenemos todos, que tiene que ver con la actividad, se tiene que llevar adelante y determinadas cosas que van pasando en el barrio, y bueno, encontrar el mejor camino. Sí, ha costado peleas, discusiones, ha pasado más de una vez, sin embargo, es como siempre sentarnos y dialogar en el horario que sea, buscar esa opción de la presencialidad, porque a veces esto también de las reuniones virtuales es distinto. Entonces, creo que la estrategia no es mucho más allá que eso. Después,
Con el tema de lo que son las participaciones y en los proyectos, a veces, lo mismo que decía Marcelo, tiene que ver con sostener a las personas durante el tiempo y también generar independencia de los proyectos, porque a diferencia de algunos otros proyectos, la mayoría acá fueron armados y la primera gestión la hicieron desde los equipos del gobierno de la ciudad. Sin embargo, es muy importante que no dependa siempre del gobierno de la ciudad, porque no sabemos, las estructuras de gobierno cambian constantemente, entonces es muy importante que cada grupo adquiera las habilidades necesarias para poder sostener su proyecto con el paso del tiempo. Hoy por hoy Ajayu, que es la primera cooperativa, empezó a formarse en 2020, hoy por hoy es completamente independiente, sin embargo a veces sí trabajamos con algunas cuestiones en conjunto. Después el otro proyecto Mesa, que es el de Mercado Saberes y Sabores, es un proyecto que empezó hace aproximadamente 6 meses y recién ahora están recibiendo toda la capacitación para hacer todo lo que es diseño, redes sociales. Entonces se les va dando toda la capacitación para que ellos en un mediano plazo puedan tener esa independencia de su proyecto y poder sostenerlo sin necesidad de que haya alguien del gobierno atrás ayudándolos constantemente. Y después, no sé si me quedaba algo más. No, creo que es eso. Bueno, no te preocupes, está perfecto. Vamos a hacer una última ronda de 4 preguntas más. No sé si son 4, son 3 o son 5, pero Carla, nos cuentas qué se ha dicho por el chat y también haremos después una siguiente ronda de respuestas. Perfecto, van a ser 5:30, ¿de acuerdo? Vale, empiezo por las 4 primeras, son más concretas. La primera es cómo se ha llegado a acuerdos de definir la capacidad de carga. ¿Si ha habido algún tipo de control en cuánta gente queremos que llegue, cuánta no, referente a eso? Luego, la segunda pregunta es cómo se comercializan estas experiencias, que ya Pamela ahora nos adelantaba cómo están recibiendo capacitación de redes sociales. Entonces, una pregunta sería, ¿cómo se llega al público? La tercera pregunta es si en estos procesos ha habido mejoras de la infraestructura de los barrios, de las carreteras, del entorno, electricidad, etc. Y luego también preguntaban, por un aspecto más administrativo, que si estas iniciativas están o no registradas en turismo. ¿Sí? Estas serían las 4 preguntas. Y luego ya hay 2 que las junto, que son ya más referentes a la academia. ¿Qué sería? ¿Qué sugerencias hay para que desde las universidades se pueda promover rutas especializadas en turismo comunitario y no se queden un poco en el olvido, sino que se integren en la oferta turística de la ciudad? Y luego, la segunda pregunta es que ¿cómo creen que la academia, el Estado y la comunidad pueden relacionarse de manera amigable para sacar el proyecto de turismo hacia adelante, ¿no? Ahí tendríamos otro grupo de preguntas. Entonces, en función de vuestras experiencias, contestad a las que creáis más oportunas. Ernest, si quieres, vas dando tu turno de palabras. Gracias. Perfecto. Gracias, Carla. Entonces, si os parece, esta vez podríamos hacer Marcelo, Francelías, Pamela. Y al terminar os daríamos 1 minuto o 2 para si queréis compartir algún último mensaje, pero eso ya lo haremos después. Entonces, Marcelo, Francelías, Pamela, ¿lo he dicho así o me he liado? Vale, perfecto, gracias Ernest. Bueno, yo ya había visto en el chat las preguntas sobre la universidad, así que ya estaba esperando el momento para hablar un poco de esto. Eu vou começar por aí. Bueno, creio que, antes de tudo, sobretudo nestes temas, a universidade deveria ter uma outra, uma postura, uma forma distinta de acção, porque, em geral, a universidade suele apresentar-se como a dueña de las soluciones, como a dueña de la verdad. Cuando en realidad, en estos casos, en estas experiencias, nosotros aprendemos, tenemos más que aprender con la gente do que a enseñar a la gente. Entonces, creo que para que la universidad pueda contribuir con,
con el desarrollo de estas formas de turismo, creo que tenemos que tener otra mirada sobre estos fenómenos. Pero claro, la universidad ofrece o puede ofrecer visibilidad para estas iniciativas, para estos proyectos. Cuando, por ejemplo, publicamos algo acerca de una investigación, acerca de un proyecto, cuando la media de la universidad, la media de la universidad, las redes sociales, lo que sea, divulgan algo que hacemos en nuestros territorios, todo eso puede ofrecer una visibilidad para los proyectos, para los colectivos. Entonces, seguro que es una oportunidad interesante. Y también, claro, la universidad suele representar una especie de sello de calidad. O sea, si estamos apoyando algo es porque es algo que merece ser visto, conocido, etc. Pero creo que tenemos que tener, como empecé, tener una otra mirada sobre estas iniciativas, estos proyectos. De aprender con la gente, de aprender con la comunidad y no solamente de enseñar. Por otro lado, claro, la universidad tiene alguna expertise en temas como gestión, por ejemplo, o sea, creo que una posibilidad interesante es de cambiar, de intercambiar los conocimientos, ¿verdad? Un tema, una de las cuestiones que me parece interesante también de comentar, sobre todo en el caso acá de São Paulo, es el tema de la comercialización. Tenemos acá, tenemos en todo el Brasil, pero muy fuerte aquí en São Paulo, una organización que también suele participar de las acciones de Alba Sul, sea como por medio de colaboración o como tema de investigación, una organización que se llama Servicio Social del Comercio, el SESC, y que desarrolla actividades de turismo social. Y el SESC São Paulo, sobre todo, es un importante agente de divulgación y de comercialización de estos territorios, de estos productos, entre comillas. O sea, es poco probable que estos proyectos puedan ser comercializados. Es poco, no vamos a ver estas experiencias siendo ofrecidas por agencias de viajes tradicionales o por otras organizaciones, pero es muy común que el SESC ofrezca visitación, ofrezca actividades de turismo en nuestros territorios porque tiene ya una conexión, una relación con estos comunitarios. Así que creo que la comercialización necesita también de una visión distinta del mercado convencional, del mercado tradicional de turismo, y es lo que hace acá en São Paulo, acá en Brasil, pero muy importante, el SESC, el Servicio Social del Comercio. Bueno, es un poco eso que me gustaría destacar. Gracias. Perfecto, muy bien, Marcelo. Francelías, ¿podrías contestarnos tú alguna de estas cuestiones? Con respecto a la capacidad de carga, ¿cómo se ha llegado, digamos, al acuerdo de la capacidad de carga? Yo pienso que esa capacidad de carga nosotros la tenemos bien definida, es dentro de la reserva forestal, pero sí para, digamos, para el turismo de barrio, pues la capacidad de carga no influye mucho porque, digamos, no estamos de pronto, digamos, caminando o haciendo turismo sobre especies nativas, estamos andando sobre calles, sobre pavimentos. Pues eso no influye mucho, ¿no? La comercialización de las experiencias acá en el territorio prácticamente acá se ha vendido solo.
¿Por qué? Por esa trayectoria que tenemos de lucha y resistencia desde el año 2004. Siempre nos han venido a buscar como las universidades, los colegios, las escuelas para la pedagogía ambiental. Y esto se ha promocionado también, digamos, con talleres pedagógicos ambientales dentro de las mismas universidades de Bogotá, ¿no? Tanto distritales como también privadas, y donde han venido también, digamos, a hacer sus tesis de grado, han venido a hacer sus doctorados. Entonces, eso prácticamente se ha comercializado solo, pero tampoco quiere decir que nosotros cobramos por esos talleres, ¿no? Es sin ánimo de lucro. Y es una apuesta que siempre le hemos dado también, digamos, un acercamiento más con los profesores también de ciertas universidades, ¿no? Ellos nos han, digamos, conocido desde hace mucho tiempo y pues han llegado hacia nosotros para nosotros también llegarles a los estudiantes, digamos, lo que es, digamos, de la oferta de estos recorridos o iniciativas que se han implementado dentro de los barrios. Con respecto a la otra pregunta, que si han mejorado los barrios acerca de este turismo, pues, desde las instituciones, sí, lo han mejorado muchísimo. Desde que ellos se dieron de cuenta que nosotros estábamos haciendo estos recorridos, estamos promocionando la parte ambiental, la parte ecológica, ellos llegaron a unos acuerdos con nosotros de pavimentación de vías, servicios públicos, inclusive pintura para fachadas. Sí, 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 yo creo que también de acuerdo al turismo que nosotros hacemos, se han mejorado la calidad de vida de las mismas personas de estos sectores y se ha también, digamos, impulsado un poco también la economía popular de nuestros sectores, ¿no? De cuanto a los registros, digamos, de tener un registro de turismo de barrio, pues nosotros acá, por no decirle turismo de barrio, lo llamamos viajes de barrio, pero en sí es un turismo de barrio, pero no tenemos, digamos, un registro único. Las únicas personas que, digamos, tienen que tener un registro son las empresas que son, digamos, las agencias de viaje, son las que tienen que tener un registro único. Pero sí, nosotros no hemos, hemos pensado en hacer una cooperativa, digamos, de turismo de barrio que sea de la misma comunidad para que se empodere también de estos encuentros barriales y también, digamos, de poder hacer nosotros nuestro turismo pasivo dentro de la montaña, cuando ya se empiece a abrir este turismo de recreación pasiva, que es una alianza también entre el acueducto, entre la empresa CAR, entre la parte ambiental, que ya es otra clase de turismo, ¿no? Y para eso sí hay, digamos, un componente de capacidad de carga, que son 267 personas que están alineadas por un plan de recreación pasiva, que es un documento técnico que, digamos, oficializó entre las comunidades y las instituciones, pero lo reglamentó la CAR, que es la autoridad, digamos, máxima de preservación y conservación dentro de los mismos componentes. Pero eso ya es un turismo, digamos, dentro de la naturaleza. Pero para el turismo barrial no hay una capacidad de carga definida. Gracias, José Elías. Pamela, te queda el último turno. Bien, bueno, una pregunta me había quedado anterior, que era por qué cuesta mantener a los integrantes en los proyectos. Muchas veces es justamente por la falta de estabilidad económica y porque se dificulta la comercialización. Entonces no se vende, por ende, si no hay recorridos, la gente no ingresa dinero. Por eso cuesta mucho sostener en los proyectos a los participantes. Eso como para aclarar y cerrar esa parte. Y por otra, continuando, el cómo se llegan los acuerdos de capacidad de carga fue un poco un estudio interno que hicimos, y el hablar con los vecinos, a ver, los guías, ¿con cuántas personas se sienten cómodos, que lo máximo son 20 o 25, y después, por ejemplo, en los recorridos gastronómicos, dado el cómo es la arquitectura acá en lo que es el barrio, son edificios y casas muy chiquitas, los locales también. Entonces, nosotros no podemos ir por sobrepasar la capacidad de carga de un local gastronómico donde va a ir a comer la gente. Entonces, por ahí el guía puede guiar para 25 personas si es donde se siente cómodo. Sin embargo, cuando vamos al local, hay espacio para 20 personas. Entonces, así es que se fue midiendo la capacidad de carga por cada recorrido. Hubo algunas excepciones, por ejemplo, han venido gente de
un MBA, por ejemplo, y eran 60 personas. Bueno, se vio el grupo en tres, en distintos horarios en el mismo día. O sea, no fueron las 60 personas caminando juntas por el barrio. Porque hay cuestiones también que tienen que ver con la seguridad vial, por ejemplo, al no ver veredas, le decimos acá, pero aceras, puede ser, por donde camina la gente en la calle, aceras, al no haber aceras, se dificulta lo que es el tránsito, porque pasan autos, pasan motos, entonces es muy difícil también manejar grupos tan grandes. En cuanto a lo que es la comercialización, un poco había comentado, es muy el boca en boca, mucho de lo que es redes sociales, y un poco de lo que son agencias de turismo, que justamente no son las convencionales, son más las sustentables, como decía antes, que son muy pocas, pero justamente se evita caer en una oferta común y que caer en una exotización de lo que es el barrio. En cuanto a la estructura, en general yo creo que fue al revés, gracias al cambio en infraestructura que hubo en el barrio, gracias a la urbanización, es que se fue dando que pueda existir turismo acá adentro. Sin embargo, hoy por hoy, el turismo es algo muy importante dentro de lo que es Barrio Mujica, entonces a la hora de tomar decisiones en cuanto a la estructura, o hay algunos programas, por ejemplo, de mejoramiento de viviendas, donde, por ejemplo, no hay impermeabilización, o lo que acá le llamamos revoque, las casas no están pintadas, no tienen buena ventilación, el Estado brinda, hay dos o tres programas, posibilidades para que esa familia pueda mejorar su situación habitacional. Entonces, muchas veces se tiene en cuenta, por ejemplo, los lugares donde pasan los ríos, que hay ciertos corredores, entonces se tiene en cuenta muchas veces eso también, o sea, es un lugar por donde pasa mucha gente, donde hay un local, entonces se tiene en cuenta eso para mejorar, hacer esa mejora en el local, donde después van a recibir turistas, por ejemplo. También se trabaja algunos financiamientos que tienen que ver con el gobierno nacional, y nosotros desde el gobierno de la ciudad lo que hacemos es ayudar a los vecinos a aplicar esos proyectos y que, por ejemplo, reciban financiamiento para mejorar un local gastronómico, comprar mesas, freidoras o materiales que necesiten. Después, en cuanto a lo que es el registro, acá a nivel nacional, cada agencia que vende un servicio turístico tiene que estar registrado. Sin embargo, dentro de lo que es Ciudad de Buenos Aires, los guías están formados y tienen una credencial habilitante para guiar. Entonces son promotores turísticos barriales y la agencia es la que pone su legajo, digamos su permiso a la hora de comercializar. Acá dentro de lo que es el barrio únicamente están los promotores turísticos barriales, que es un permiso que se les da desde el gobierno de la ciudad. Y después... yo, en cuanto a lo que son las universidades, al menos a mí que estudié turismo, me parece que lo que nos falta muchas veces, al menos acá en Argentina, es un poco más tener el pie en el territorio, porque yo que hice la carrera fue como, era muy lindo, muy linda la teoría, en una época estaba muy interesada en trabajar en lo que era en investigación, pero sin embargo... nunca teníamos salidas a territorio, y es acá donde se termina viendo y se conoce realmente cómo se trabaja, porque la misma fórmula que tal vez se aplica acá, hay otros barrios populares de acá de Buenos Aires, como por ejemplo esta Isla Maciel, o el barrio Rodrigo Bueno en la zona de Puerto Madero, que es la zona más lujosa de Buenos Aires, la misma fórmula que se aplicó acá no se va a poder repetir en otro barrio, y ni hablar de que lo llevemos a Brasil, a Colombia o cualquier otra parte del mundo, que son cuestiones muy particulares de cada espacio. Entonces yo creo que a las universidades un poco les falta esa pata de terminar de acompañar los procesos por esa cuestión de que muchas veces cuesta que bajen a territorio, al menos acá lo que es turismo en Buenos Aires. No mucho más que eso. Pues muchas gracias, creo que queda claro el mensaje. Os daría un último turno de palabras, un minuto, si os quedó alguna idea que quisierais compartir, algún mensaje final que queréis. Si os parece bien, hacemos Marcelo, Pamela, Francelías. ¿Sí? Venga, un minutito y cerramos. Vale, gracias, Enes.
Una vez más, a mí me pareció muy interesante las últimas palabras de Pamela sobre las cuestiones particulares de los distintos territorios. Creo que eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. O sea, no se trata simplemente de reproducir experiencias, no es porque algo resultó bien en un sitio que se puede simplemente mover para otra, reproducir la experiencia, las estrategias para otro territorio, ¿verdad? Porque son distintos momentos, son distintas personas, son distintas experiencias y todo. Así que creo que al revés, el más rico aquí para nosotros es conocer esta diversidad de experiencias que tenemos y comprender que las acciones tienen que ser diversas también. Y otra cosa también que ha dicho Pamela es el tema de la universidad, la importancia de si he comprendido bien la expresión de meter el pie en el territorio. Y yo pensaba, yo iba a decir algo acerca de eso en el momento anterior, porque, por ejemplo, estoy acá en la universidad ahorita y suelo impartir clases de agencia de viaje. Mis estudiantes están en el aula y voy a verlos en algunos minutos. Y bueno, no tenemos, por ejemplo, en nuestro curso de grado, en nuestro programa de grado, una asignatura sobre estos temas. Así que intento hablar un poquito de cómo se puede, por ejemplo, comercializar el turismo comunitario en las agencias de viajes, en mi asignatura de agencia de viajes. O sea, no tenemos acá en nuestro programa un momento específico para discutir, para tratar de este tema. Entonces creo que tenemos que avanzar muchísimo con respecto a eso. Gracias, gracias a todos y todas. Gracias, Marcelo. Bueno, por mi parte agradecer la oportunidad siempre. Y después, bueno, un poco, yo creo que somos, siempre lo hablo con colegas de mi edad, yo tengo 27 años, y creo que somos una generación que está cambiando mucho la actividad. Creo que mantener esa visión de ser críticos es siempre súper importante, y a veces lo hablo y digo, somos la generación que va a cambiar el turismo y el modo de perspectiva. Entonces, lo repito acá, creo muchísimo en eso, creo que es súper importante el ser conscientes, creo que el turismo es un derecho tanto para la persona que va a conocer un lugar como el de la persona que recibe a alguien en su lugar. Entonces me parece que eso es súper importante. Y después, nada, que cualquier cosa a disposición, hubo algunas personas que recién nos fueron agregando, estaba mirando el LinkedIn, así como está escrito mi nombre, estoy en redes, y ponerme a disposición para lo que necesiten. Gracias. Franz Elías. Bueno, no, pues agradecerles a todos y todas por esta participación. De verdad que hoy también se aprendió muchísimo ahí de los otros compañeros también. Me dio una muy buena experiencia. Me hicieron traspasar fronteras, digamos, con todo lo que nos comentaron también. Me sentí en Argentina, me sentí en Brasil. Y no, quiero decirles a todos y a todas, invitarlos acá, que ojalá algún día pudieran venir aquí al territorio de Tocucha para mostrarles lo bonito que tenemos, lo que hemos logrado. Y yo pensaría que en una cuestión de turismo, hay un eslogan que es muy importante, que es siempre por donde vayas, siempre por donde camines, siempre por donde transite, no dejes rastro. No dejar rastro es no llevar, digamos, botellas plásticas, plástico, comida, arrojar al piso, así sea en otro barrio. No llevar lo que se lleva, se trae para la casa. Muchas gracias a ustedes también. Y no, muy contento y muy feliz de estar acá, y ojalá nos sigan ahí también por las redes sociales, y un amigo más, un servidor más, ahí me pueden buscar por la página web también, con Francería Lancheros, pueden buscar Casa de la Lluvia, pueden buscar los colectivos Huertopía, por Instagram también. No, agradecerles a todos. Mil gracias. Muchísimas gracias a ti, Francelías, por estas últimas palabras esperanzadoras. Creo que os debo dar las gracias a los tres, Pamela, Marcelo, Francelías, por vuestras intervenciones, porque aprendimos algo más sobre este fenómeno emergente
en torno al turismo comunitario urbano. Llevábamos muchos años pensando el turismo comunitario como forma de gestión colectiva de la actividad turística, pero solamente en espacios rurales, y necesitamos poner más la atención en esto que está ocurriendo ya, que hay un montón de experiencias que en el ámbito urbano ya están organizando formas distintas de organizar la actividad turística a partir de la organización de la gente en los barrios, a través de múltiples formas asociativas, cooperativas, comunales, y merece la pena que acompañemos este proceso de empoderamiento colectivo para una transformación del turismo, que, como decía Pamela, seamos la generación o los que veamos este proceso de transformación del turismo. Bueno, muchísimas gracias y hasta pronto.